¿Qué onda, plebes? Aquí Namala desde la cocina perrona y hoy les tengo una receta bien picuda. Es una lasaña que les va a encantar. Yo la preparo con una salsa bechamel, que es una salsa de quesos que queda deliciosa. Y les voy a enseñar el paso a paso, todo a detalle. Y estos son mis ingredientes. Aquí tengo yo lista mi boloñesa. Ya la receta se las puse en YouTube. Cómo hacerlo paso a paso. La mía es de soya, ustedes la pueden hacer de carne sin problema. Y la receta está en Pasta la Boloñesa en YouTube. Aquí está la mía. Queso parmesano, mozzarella fresco, la pasta que ustedes quieran, puede ser de la que va directa al horno sin precocción. Yo voy a usar esta por el tema que no encontré la que va directo al horno, que tiene onditas. Y a mí me gusta mucho para la presentación, para que suba la lasaña y se vea bonita y tenga aire, etc. Pero pueden usar la que quieran. Para la bechamel necesitamos leche, mantequilla, nuez moscada en la presentación que ustedes quieran o tengan. Yo la uso así y la rayo. Esta mezcla de quesos rallados italianos, que es maravillosa. Ya se las había recomendado, sal, pimienta, olivo y harina. Ahora vamos a hacer nuestra salsa bechamel, que es una salsa blanca. Y vamos a empezar por poner un poquito de mantequilla, son más o menos 2 cucharadas, a que se derritan, ¿ok? Vamos a esperar a que se derritan, fuego medio-bajo, si no se nos puede quemar. Ya que tenemos nuestra mantequilla derretida, agregamos la harina. Voy a agregar 1 cucharada y hay que mezclar bien y ver y ir agregando poco a poco. Mezclen, mezclen. Ahora agregamos otra cucharadita porque nos quedó muy líquida. Y hay que mezclar. Voy echando de poco a poco la harina para que no se me haga grumosa y sea más difícil de, es más difícil de separarla cuando se te hace bola. Entonces yo lo prefiero echarlo poco a poquito e ir viendo qué va pasando. Y pues así yo la veo muy bien. Hay que esperar a que se cocine un poco porque si no te sabe a harina vil, así cruda, es donde la agarraras de ahí, ¿sí? Dejas que se cocine poquito y vamos a agregarle la leche ahí, sí, muy poco a poco, batiendo, ¿ok? A incorporar. Es momento de agregar poco a poco nuestra leche, ¿ok? Y podemos agregar más leche. Yo no voy a hacer mucha cantidad porque voy a hacer una lasaña mediana, no necesito mucho, pero pues ahí sí ya le ponen más o menos lo que necesiten. Vamos a dejar a que se engrose un poco con la harina, se haga un poquito más gruesa la leche, ¿sale? Con el fuego. Subí poquito el fuego. A medio. Es momento de condimentar nuestra salsa, ya que se empezó a engrosar. Vamos a agregar sal, pimienta y nuez moscada, ¿ok? Hay que probar, siempre hay que probar nuestras salsas. Mezclamos primero. ¿Se fijan cómo ya se ve gruesa? Ya no se ve como una leche normal. Ahora sí, ya quedó sazonada a la perfección. Eso lo tienen que probar y hacerlo como les vaya gustando. Yo usé más o menos 1/2 litro de leche. ¿Okay? Y ahora voy a agregar esta mezcla de quesos italianos que no tiene papas ni esas cosas
agregadas, ¿okay? Es puro queso rallado. Chequen nada más esto. Ahora, como ya le agregué queso, pasa de ser una bechamel a una mornier o mornay. Pues ya tenemos aquí lista nuestra pasta precocida, nuestra bechamel sin grumos y ya todo para armar, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es voy a engrasar mi recipiente. Puede ser con aceite de olivo sin problema, ¿eh? Lo voy a hacer así. Y empezamos con primero salsa. Ahora bechamel. En esta última capa agregamos nuestra mozzarella fresco al gusto, ok, pongan la cantidad que quieran. También le ponemos el queso que siempre les recomiendo, la mezcla de quesos italianos, maravilloso. Un toque de parmesano para sabor y cosa rica, y aceite de olivo para ayudar a dorar. Cómo se empiezan a mezclar los tonos, los colores y todo, así perrísimo. Yo ya tengo mi horno precalentado y pues vamos a meterlo al horno, ¿no? Voy a ponerlo en fuego medio ahorita, 10 minutos, y después lo voy a subir al máximo para gratinar. Ya pasaron 10 minutos, ahora subimos el fuego para gratinar. Chéquense esto. Vamos a dejar reposar nuestra lasaña porque ahorita está muy, muy, muy caliente y si la partimos ahorita se nos va a esparramar toda, aparte que nos vamos a quemar. Quitamos el exceso de grasa, si la avena, si el aceite que no se quemó o lo que sea, pues es el momento de hacerle una mini lipo a nuestra lasaña. Vean nomás qué obra de arte, no manchen. Ya pasaron aproximadamente 20 minutos que lo dejé enfriar, ¿ok? Y es el momento de partirlo. Y aquí está lo un poquito truculentoso, porque pues, se tiene que sacar y tiene que salir perfecta, pero bueno, a ver qué tal. Hay que picarle bien, separar. Ok. A ver qué tal. Voy a tratar de usar dos palas a ver si sale bien esta onda. No manches. Chequen esto. Uf. Oigan, y llegó mi parte favorita de la vida. Probar. Uy. No saben. Puro amor hay aquí. No, háganlo.